Hola padres de familia, bienvenidos a Bebé a Bordo. Hoy les quiero hablar un poco sobre si debemos o no debemos castigar a nuestros hijos en público. Eso es un tema bastante polémico hoy en día en nuestra cultura. Desde mi punto de vista a nivel profesional, yo les respondería a ustedes, no debemos castigar a nuestros hijos en público. Pero hay momentos, hay algunas ocasiones en donde de vez en cuando sí nos toca. ¿Cuáles son como las excepciones en esos casos? Cuando nosotros vemos una emisión de pataleta, una emisión de rabieta, teniendo en cuenta que esa técnica se utiliza ignorando la conducta, hay una excepción. Cuando el niño o la niña ponga en riesgo su integridad física, ponga en riesgo su vida o ponga en riesgo, en peligro a las demás personas, en ese momento nosotros sí debemos actuar. En general, a nivel global, la respuesta sería no, pero hay momentos en donde sí debemos realmente hacerlo. Recuerden, padres de familia, ustedes son la autoridad, ustedes son los que mandan, ustedes son los que modelan y enseñan comportamientos, ¿okay? Entonces, debemos de saber actuar en esos momentos. Es muy cierto que si castigamos a los niños en público, podemos afectar su autoestima, los podemos hacer sentir mal o agredidos, pero como les dije anteriormente, hay momentos donde nos toca hacerlos, ¿sí? De pronto salirnos un poquitico de la norma, salirnos un poquitico de la regla, ¿sí? A nivel cultural, de pronto ustedes se van a sentir observados, castigados, criticados, pero realmente en ese momento ustedes son los que mandan. Si ustedes ven que su hijo pone en peligro la vida o la vida de los demás, sí hay que actuar.